amigos de asesores especializados. Les habla la doctora Maite, los saludo con el afecto y el aprecio que siempre me ha caracterizado. Hoy quiero invitarte de manera especial a que te suscribas a mi canal dándole a la campanita para que puedas recibir notificación de mis nuevos videos. En este sentido, hoy hablamos de la Circular 35 del Ministerio de Educación Nacional, que son las orientaciones para elaborar este calendario académico para el 2021. Disposición que tiene fecha el 25 de septiembre del 2020. Es importante tener en cuenta que ya se está trabajando con los protocolos de alternancia y esto depende indiscutiblemente de la posición y la situación en la que se encuentren las comunidades y solo el alcalde y las secretarias de educación serán quienes dispongan, de acuerdo a la información que suministra la Secretaría de Salud, si están en condiciones de alternancia o retornar totalmente. La adopción inicial del calendario 2021 tiene de presente el decreto 1075 del 2015, el cual estipula claro y preciso que hay una responsabilidad en la planeación, organización y prestación del servicio educativo teniendo en cuenta las condiciones económicas y regionales. Es por esto que se empieza a instar a las áreas de calidad educativa para que empiecen a adoptar el calendario 2021 en concordancia con la Ley 115 del 94 en su artículo 86, que dispone que la educación básica, secundaria y media se organizará por 40 semanas y que podrá ser semestrales de 20 semanas mínimo. Esto en base a la normativa que les indiqué, la Ley 115. En cuanto al calendario académico, deben tener cuenta que debe estar precisado bajo las siguientes condiciones. El calendario A va desde el 1 de noviembre hasta el calendario del 2021. Antes del 1 de noviembre se deberá disponer. Mientras que el calendario B, antes del 1 de julio del 2021. En tal sentido, el calendario académico debe contar con las fechas de iniciación y finalización de las actividades académicas, educativas y curriculares. Pero en cuanto a el calendario para los docentes y directivos, serán 40 semanas con los estudiantes divididas entre dos periodos semestrales y tendrán 5 semanas adicionales de desarrollo institucional. Además, se contemplarán las 7 semanas de vacaciones. En cuanto al calendario de la población estudiantil, se tendrá presente lo siguiente. Para la población estudiantil, 40 semanas de actividades pedagógicas distribuidas en 2 periodos semestrales. Además, con una intensidad horaria que corresponde a la del decreto 1075 en sus numerales, en sus artículos 2.3.3.6.1.6 y el referido al 2.4.3.1.2. Además, 12 semanas de receso estudiantil. Es importante tener en cuenta que la fecha de inicio del calendario 2021 deberá ser consecutiva con la terminación del calendario 2020. En este sentido, sabemos que en este año tenemos 52 semanas calendario. Es importante tener presente que los entes territoriales deben iniciar de manera oportuna la semana de desarrollo institucional y proveer todo lo que corresponda con las dinámicas de la pandemia. Por eso se trabaja con el tema de la alternancia. Además, las jornadas de excelencia educativa o DAE se mantienen en disposición del Ministerio de Educación. En este mismo sentido, en caso de modificación, sabemos que el Ministerio no tiene potestad para aprobar o dar aval al calendario, pero sin embargo entra en revisión por parte de la Subdirectiva de Fomento de Competencias del Viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media. La modificación de los calendarios tiene unos criterios específicos, con autorización del Ministerio directamente y previamente socializados. Se podrán hacer 15 días hábiles con antelación y tendrán un trámite que no entraré como en detalle a revisar. Es importante saber que se están tomando todas las medidas para poder continuar con la emergencia sanitaria del COVID-19 para poder prevenir por medio del portal Colombia Aprende. En Aprender Digital están incentivando esta iniciativa. Recuerda suscribirte a mi canal, nos encuentras en Instagram y en Facebook como asesores especializados, en LinkedIn y en Twitter como Maite Milena. Me encantó saludarlos. Recuerda, calendario académico circular 35 del 25 de septiembre del 2020. Una manera de estar informado porque el poder del conocimiento está en un clic. Bye bye.